Y por los lados de Sergio Fajardo también hubo movimiento. Hoy lanzó una estrategia de campaña para atraer a los liberales. Además, recibió el muy importante respaldo de un numeroso grupo de intelectuales, también de artistas, empresarios y periodistas. María Camila Roa acompaña a esta hora al candidato que encabeza un evento en Bogotá. María Camila. Sí, se instaló ya este comité regional de la campaña de Sergio Fajardo en Bogotá, que contó con la presencia de todas las orillas políticas que lo están apoyando, incluso liberales como Horacio José Serpa hicieron especial énfasis en este color, el rojo, el nuevo color de su campaña que fue anunciado hoy. Y además de esta movida política, hoy Fajardo recibió un importante apoyo de más de 300 personas, exactamente 307 personas que a través de una carta le manifestaron su apoyo. Hay intelectuales del más alto nivel de nuestro país, exministros, exembajadores también, artistas, líderes sindicales, hay líderes de varios gremios, periodistas y también artistas, escritores de nuestro país, en la que titulan esta carta: hay un camino para lograr el cambio que Colombia requiere. Y rápidamente le leo uno de los apartes que dice que los extremos nos quieren hacer creer que la única alternativa es votar por el continuismo de Uribe, Duque y Fico o por la incertidumbre, pero están equivocados. Al cierre les cuento que hoy no pudo venir Humberto de la Calle por la posibilidad doble militancia en la que incurriría por también hacer parte de Verde Oxígeno el partido de Ingrid Betancourt. Es la información desde el Teatro Astor Plaza. María Camila Roa, Noticias Caracol.